Sabemos que en este desafío de bots, Aleja ha sido una de las participantes más criticadas por tu bajo rendimiento dentro del desafío. Incluso Daniela, antes de salir de la competencia, le dijo a Sifu que va a ser muy peligroso que solo quede Aleja porque le va a tocar ir para todo. Y en especial pues en las pruebas de aire, aunque Daniela también tenía problemas en las pruebas de aire. En esa oportunidad vimos que las tres chicas tenían que enfrentarse con las tres de beta. Y entonces Aleja no pudo. Aleja le tocó competir con Mai, iban a la par, pero al devolverse, Aleja dio un paso en falso y se cayó una cuerda y le tocó volver a reiniciar la pista. La flaca le trataba de dar indicaciones, pero Aleja no escuchaba y hacía lo que le daba la gana. Obviamente la flaca estaba muy molesta porque ella lo hizo muy bien, la dio todo en la pista. Al perder esta prueba, a Beta le tocó sentenciar a una mujer, sentenciaron a Cifuentes y Guajira tendrá que enfrentarse con ella en la próxima prueba. Si sale Cifuentes, Alfa quedaría altamente peligrando con mujeres porque solo les quedaría Aleja y la flaca. Aunque la flaca es muy buena, Aleja pues no tiene buen rendimiento y se tiraría del equipo por parte de mujeres. ¿Qué pasará? ¿Será que Cifuentes podrá derrotar a Guajira? ¿Ustedes qué opinan del desempeño de Aleja en esta prueba? Déjenmelo saber en los comentarios.